El estado de Veracruz alberga grandes riquezas naturales en la zona de las altas montañas y uno de estos paraísos naturales es la Cueva de Tepeshic. Este nombre proviene del dialecto náhuatl, el cual significa en español cerro partido. Acompáñame a conocer este nuevo recorrido en donde te adentrarás en una de las cuevas subterráneas de aproximadamente 500 metros de largo, las cuales se encuentran iluminadas, además de que también podrás practicar un poco de senderismo y espeleísmo a la vez. Y claro, también pondrás a prueba tu gran resistencia física nadando entre sus aguas profundas subterráneas, así que ponte cómodo y prepárate para esta nueva aventura. Para llegar a las cuevas tienes que pasar por el puente de Jalapilla, llegando desde Orizaba, Veracruz o desde Córdoba, Veracruz por autopista. De ahí tendrás que pasar por la comunidad de Tlilapan y Matzinga rumbo a la comunidad de San Andrés Tenejapan. Pasando por San Andrés tendrás que adentrarte rumbo a la comunidad de Quiñatla, Veracruz. Aquí tendrás que subir aproximadamente 10 minutos de carretera empinada, puedes llegar en vehículo particular como lo hice yo o tomar el autobús desde el centro de Orizaba, el cual te dejará dentro de esta comunidad. El tiempo de recorrido de la ciudad de Orizaba Pueblo Mágico a la cueva de Tepeshic es aproximadamente de una hora y media, dependiendo del tráfico y del paso del grupo con el que vayas. Finalmente habíamos llegado al punto de encuentro en donde el guía local Félix nos estaba esperando y el momento del recorrido rumbo a la cueva había comenzado. Durante el trayecto empezamos a recorrer varios senderos naturales, los cuales estaban algo empinados. Y aquí te puedes dar cuenta de cómo nos íbamos agarrando de las ramas de los árboles para apoyarnos y no resbalar. El día estaba soleado, lo cual estaba a nuestro favor, ya que era el clima ideal para empezar esta aventura y qué mejor que caminar entre su vasta naturaleza de esta pequeña comunidad de Quiñatla, Veracruz. Cabe mencionar que existen tres senderos naturales para llegar a la cueva de Tepeshic. Nosotros bajamos por este nuevo camino que habilitó el guía local Félix, el cual es un locatario que se ha dedicado a mantener limpio parte del camino y del lugar también. Y tú mismo puedes observar que no hay basura en esta parte del lugar, ya que usualmente en los pueblos la gente no tiene esa cultura de tirar la basura en su lugar, es por ello lo que te mencionaba de lo limpio del sendero. Este que ves aquí es el otro sendero que les mencionaba, pero no quise grabarlo ya que lamentablemente estaba lleno de basura. Pero bueno, algo que te puedo asegurar es que disfrutarás mucho la caminata por lo hermoso de la naturaleza, así que si tienes pensado venir a este lugar, te sugiero que vengas con ropa y calzado cómodo y claro, traer agua y alguna fruta para el camino. En esta parte del sendero se puede observar a lo lejos la famosa piedra con forma de calavera, a la cual nos dirigíamos para contemplarla mejor. El tiempo de caminata de la comunidad a la piedra con forma de calavera es aproximadamente de 20 minutos, esto dependiendo del paso del grupo con el que vayas. Y quiero que observes y juzgues tú mismo el por qué se le llama así, simplemente sorprendente, no quiero ni imaginar cómo se vería de noche este lugar. Y justo a un costado de esta cueva con formación de calavera estaba nuestro destino principal, la cueva iluminada de Tepeshic, y quiero que veas el por qué en español se le llama Cerro Partido, he aquí la respuesta. Y si eres de las personas que les gusta practicar rapel, este es el lugar ideal para ti. Finalmente había llegado el momento de prepararnos para la aventura y antes de entrar el guía Félix te proporcionará un chaleco salvavidas y una linterna, así que el momento que tanto estábamos esperando por fin había llegado. Mucho gusto Félix, vamos a darle y vamos a ver qué tal está esta aventura.
Tal y como te mencioné, si deseas venir a este lugar, te sugiero que traigas ropa y calzado cómodo y que solo vengas con lo ideal para la aventura, ya que puedes dejar tus pertenencias afuera de la cueva, pero personalmente no me dio mucha confianza, en mi caso decidí meterlas y nuestro amigo Félix sí que está preparado para todo, ya que con una balsa casera nos ayudó a transportar nuestras cosas. Todo reciclado. Acá tú. Pues igual esta mochila, Félix, sí. Esta sí la dejamos ahí. Ay, mira, está helada. ¿La parte sí está tibia? Ay, es que yo soy bien friolenta. Y ahora sí, al agua, patos. La aventura la empezarás nadando y te digo esto porque la profundidad del agua es aproximadamente de 2 metros, pero si no sabes nadar no te preocupes, podrás ir deslizándote y agarrándote de una cuerda que está en las partes profundas de esta cueva iluminada. Acá se te ve. ¡Ay, ay, ay! ¡Jala la cuerda! ¡No manches! ¡Ah, se casi está hondo! Pásate. Está bueno acá. Está bueno. ¿Y de ahí están los bajitos o no? Aquí hay una piedra, pero aquí está perdido. No manches. Entonces síganme. Es que lleva las manos ocupadas, me da pendiente. Tú no te preocupes, tú dale. Ay, no le llego a la cuerda. Pues nada. Vamos nadando. La profundidad, yo digo que sí está como de un 80, 2 metros. Sí, porque no le lleva abajo. Ya ves, no te crees un chico. ¡Wow! ¡Está genial! Ya te veo. La adrenalina ya se me olvidó. ¡No me lo he dado! Está super cool. Ahora sí que... Está super cool. Super cool. Vean, traemos el chaleco puesto, traemos una lámpara y la GoPro y le estamos dando con todo. Vamos a seguirle el agua. Está fría, pero no tan fría como la de Jodeagua o la de Nogales. Dale. Digo que si quieres la mochila ya déjala en uno de esos puntos, Félix, para que ya no la andes cargando. No, es que tiene asiento. Es que se distorsiona, ¿qué? Se distorsiona. Que la mochila, si quieres, ya la dejes en un lugar donde se pueda quedar. Sí. Ya para que ya no andes estorbando. Se ve celular. Se ve celular. Ajá. Hasta sale el vaporcito. Sí. Acá se puede. Y todo esto que estás observando dentro de la cueva lo habilitó nuestro amigo Félix completamente solo. Vaya tarea que se dio al hacer por su cuenta, simplemente de admirar.
y toda esa parte que observas es profunda, y para que te des una idea, yo mido unos 75 y ni siquiera alcanzaba a tocar la profundidad. Sin embargo, hay partes donde también está baja el agua, inclusive con rocas donde te puedes parar. Y tras poner a prueba nuestro cardio nadando, habíamos llegado a la parte donde empezamos a escalar para subir y llegar a lo plano de esta cueva. Y quiero que observes lo hermoso de la cueva y el por qué te mencionaba de llevar ropa y calzado cómodo para esta aventura. Otro aspecto a destacar de esta increíble cueva es que a pesar de que hay murciélagos, el agua está tratada con pastillas de cloro, así que te puedes sentir seguro de ir nadando en ella y lo podrás observar lo limpio de estas más adelante del camino. Sí, tú sígueme. Vamos a tomar otra foto de acá con el murciélago incluido. A ver. Vean, seguimos recorriendo parte de esta gran aventura. Aquí está Félix dándole al 100. Muy buen recorrido, muy recomendado. De todo un poco les va a tocar aquí, mi gente. Vean nada más. Y unos murciélagos igual, por si te gustan los murciélagos. Vamos a seguirle. Dale. Bueno, me llevo más o menos en frente.
¿Por dónde te pasaste? Por ahí. Aquí hay que practicar un poco la pasada. Ya, por ejemplo, en un cerro que estaba peligrando su vida. Ahora, esta pierna, nomás que llegue, ¿te acuerdas? Nada más porque no era mi chorro. Ándale. Yo quiero dos chores en ese paso de ahí. Sí, porque hiciste dos chores en ese paso de ahí. Dale. ¡Logrado! ¡Está loco! ¡Wow! ¡Qué chido! Esta la... Vamos a... Todavía tiene mi... invento. ¿Vas a ocupar tu celular ahora? Ahorita rezo por él. ¿Aquí lo dejo? ¿O todavía avanzamos más, Félix? ¿Vale? ¿Qué? Tráelo. Y todo esto que estás observando es parte del recorrido que hicimos para así finalmente llegar a la última parte de esta aventura. Y quiero que veas nuevamente el gran trabajo que realizó nuestro amigo Félix para habilitar toda la cueva con luces, sin duda alguna una gran labor de su parte. Esta parte que ves al final es la zona en donde ya no hay luz ni se puede avanzar caminando, así que por curiosidad quisimos ver qué tal se veía. ¿Hasta allá qué? Hasta allá. Ahí es la zona de velocidad. ¿Sí? Sí. ¿Ya no le... le quisiste un... ¿Qué tanto llega hasta allá? De hecho, sale como unos 20 metros. No, no, pero de profundo. O sea, hasta allá. No, ahí llegan. Ahí ya es no, el final. Es el final, ya no es nada, ya nada más es un hueco ahí. Sí, pero. Bueno, según mis amigos, quieren trepar ahí porque se, según hay un hoyo, yo la neta no lo he visto. Pero dicen que no, yo creo que quieren subir. Pero bueno, está divertido. Aquí puedes ver la diferencia del agua sucia llena de popó de murciélago y las aguas tratadas por nuestro amigo Félix. A lo largo del recorrido podrás encontrar varios nacimientos de agua, tal y como observas aquí. También encontrarás formaciones de rocas muy raras, por lo que te sugiero que si vienes tengas mucho cuidado al caminar para no tropezar y caer sobre una de estas. Y bueno, había llegado el momento de darse un chapuzón en estas aguas subterráneas y como buen anfitrión comenzaba nuestro amigo Félix. Viene el clavado. Véngame, venga. ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien
Excelente, bro. Chamaquillos, un equipo de fútbol que se metieron a explorar y fue en tiempo de lluvia, se les inundó. 3 meses se quedaron ahí. Por esta parte. Vamos a pegar estos papeles para que me... Yeah.
y tras divertirnos un rato y darnos unos cuantos chapuzones, había llegado el momento del regreso. Aquí puedes observar cómo nuestro amigo Félix ayuda a trasladar tus pertenencias que puedan llegar a mojarse en esta pequeña balsa casera. Es que cuando te quedas quieto, te enfrías. ¡Lo logramos! ¡Sí se puede! Oye, la niña me dice que entramos un poco de frío. Sí. Sí, ¿verdad? Ya se fue cuando pasó la parte de esas. ¿Por qué por acá no? Ah, porque es que no cabe la balsa, entonces tuvo que bajarlo todo y volverlo a subir. No cabe duda que Veracruz alberga grandes riquezas naturales, y esta es una de ellas, sin duda alguna, una de las mejores experiencias que he tenido en este año.
Etiqueta a las personas con las que te gustaría vivir esta aventura y no olvides compartir el video para que más gente conozca las grandes riquezas naturales que alberga el estado de Veracruz. Y recuerda seguirme en mis redes sociales para más aventuras como estas. Nos vemos hasta la próxima aventura. ¡Adiós!